Hay mucho desconocimiento acerca del proceso de la muerte en el ser humano. Normalmente cuando el enfermo terminal o la persona quiere conversar con sus seres queridos acerca de que siente que ya va a morir, la gente se asusta y decimos, no, no digas eso. Y la persona se presiona, se asusta y la familia queda en malos términos. Entonces aquí en esta conferencia, Vida Después de la Muerte, vamos a hablar sobre lo que ocurre días antes de que una persona fallezca. Lo que ocurre cuando el ser querido fallece. Y cómo se puede manejar en familia a un modo honorable, profesional, para salir adelante. Porque ahorita vemos que en estos tiempos tan complicados, la realidad ha superado a la ficción. Tantas muertes a veces crueles, violentas, en donde ya ni siquiera hay un cuerpo. Entonces la gente sufre mucho porque no sabe qué sucedió o si sufrió su ser querido en sus últimos momentos de vida. Por eso en esta conferencia pues lo trataremos de un modo honorable de lo que ocurre en estos procesos y cómo salir adelante solos, en grupo, en familia o que también sepan que se pueden dirigir a instituciones profesionales donde les pueden brindar ayuda. Entonces queremos dar ese mensaje a la gente, que pasen esa comunicación a los demás, que tengan ese conocimiento de lo que ocurre en la muerte, verlo ya como otro proceso, sobre todo por estos tiempos tan difíciles, pero que no se llenen de miedo, sino que sean valerosos con lo que está ocurriendo en estos momentos.